ETA es una persona del PSOE o cercana al PSOE, como hace el PSOE en el Congreso y donde tiene oportunidad, eh, explicando eh, por qué los herederos del terrorismo, los condenados por terrorismo, como ya no están en la cárcel, pues deben ser reconocidos como líderes políticos, como ya no están en la cárcel, ya no se les puede llamar terroristas, como si a un asesino no se le pudiera llamar al asesino el día después de que cumple su condena, como si una persona que, que ha violado no sea un violador toda su vida, aunque no esté todos los días violando la persona que viola es un violador y el persona que asesina es un asesino y la persona que es terrorista Según y es condenada penal, por terrorismo ¿no? la no persona que está condenada por terrorismo no. es terrorista o sea, y, que más, que y, y más si jamás, jamás que... reniega del terrorismo si jamás eh, pide perdón si no pide perdón a sus víctimas y si no, y si no esto eh, repara los crímenes y arnoldo tegui una y otra vez durante estos años que se presentaba como un hombre de paz, que lo definió Zapatero eh, perfectamente, eh, perfectamente desde el punto de vista socialista, y es lo que quiere hacer también Pedro Sánchez, una y otra vez se le ha pedido que condene el terrorismo, y una y otra vez, con una sonrisa en la boca, no ha condenado el terrorismo. No ha condenado el terrorismo porque no se arrepienten de lo que han hecho, porque creen, y lo dijo el otro día Arnaldo Tegui, creen que a lo mejor hicieron más daño del necesario, o sea, que había un daño necesario que tenían que hacer para conseguir sus objetivos y que a lo mejor Eso no hicieron más daño, hicieron más daño del que tenían derecho, como si tuvieran derecho sí, a hacer algo. No, perdona, es que pues independientemente blanquea. de lo que diga Otegui, independientemente de la intención de Otegui, el PSOE es el que quiere pactar con Bildu Exacto. para apoyarse en él y ser presidente. Vamos a ver. Y ya, es ya, el PSOE ya, el que está justificando a Otegui y defendiendo a Otegui como si fuera un líder comparable a los demás para poder ejercer la política y no lo es. Y el que se apoye en, en, en los herederos de ETA será tan cómplice como cualquiera del blanqueamiento del terrorismo y de transmitir a este país una. Idea